Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar la instalación de una cámara. Hice un unboxing hace un rato, voy a dejar un link aquí en la descripción del video. Es una cámara para recapitular, es una Blackview DRC50S de dos canales. Eso quiere decir que tiene la cámara adelante, como pueden ver, ya la tengo instalada. Y una cámara atrás que les voy a mostrar más rato. La que está ahí arriba era la cámara antigua. Y bueno, como les dije, la ventaja de esta es que tengo la grabación de ambas cámaras en archivos separados, en una sola la tarjeta SD y además tiene wifi para hacer la descarga de los videos en sitio. Como pueden ver, ahí hay un cable ya tirado. Lo saqué por ahí, lo llevé por toda la orilla del equipo. No hice un video de cómo hacerlo porque los vehículos son todos distintos. No sé necesariamente lo que hice yo acá le va a servir a todos. Pero, como ven, aquí está la cámara trasera. Pasé el cable. Bueno, estos son los brackets que mostré en el unboxing que venían. Lo pasé por acá abajo, por adentro. Lo pasé por dentro de la puerta. Lo metí por acá adentro. Por aquí lo subí por este poste. Lo saqué por aquí. Y lo lancé por allá. Igual, como truco, es bueno que sepan que utilicé un cable eléctrico un poquito rígido y mucha enchiladora para amarrar los dos cables juntos y tirar y hacer las pasadas. Bueno, esta es la cuestión para abrir y nivelé las cámaras con un nivel. Ahora lo que me falta hacer es la parte eléctrica. Como pueden ver, ya tengo algunas otras cosas montadas con un pigtail. Voy a dejar el link a todas estas cosas en la descripción del video. Con un pigtail apuntando a otras cosas que tengo instaladas, y lo que ven ahí, no sé si lo alcanzan a ver bien, es el transformador de 12 voltios a 5 voltios para la cámara que está ahí. Si se fijan, la cámara nueva que está detrás del espejo retrovisor no se ve. Hice un cambio en altura porque los wipers de este vehículo no limpian la zona donde está la cámara superior, por lo tanto. Hice una mejora al instalar la cámara nueva, no me molesta porque la tapa el espejo retrovisor y además queda en un lugar donde siempre va a estar el vídeo limpio para tener buenas imágenes. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar este pilar para hacer más cómodo la pasada de los cables hacia abajo y llegar hasta acá. Y obviamente para hacer más cómodo la pasada del cable para allá, retirar el antiguo y dejar el nuevo conectado. Solo voy a mostrarles nomás cómo hago algunas cosas. Este de aquí era el cable micro USB que alimentaba esa cámara. Y antes de retirarlo, para no desarmar tanto, lo voy a utilizar. Para no desarmar más tanto, lo voy a utilizar para pasar el cable hacia abajo. Como pueden ver, esta parte ya la retiré. Voy a bajar el cable de la cámara trasera por aquí para que no interrumpa con el sistema de airbag que hay arriba. Y lo voy a subir por estos cables para dejarlo fijo y que no vaya metiendo ruido. Este cable es de un parlante que instalé. Bueno, para contarles que tuve que aplicar plan B, porque esta parte de la fuente de poder de la cámara no pasó, así que lo que hice fue pasar nuevamente un cable eléctrico y lo que voy a hacer es pasar esto hacia arriba mejor porque esto es mucho más delgado que esto. Pensé que podía pasar, pero me equivoqué. Quería mostrarles que ya retiré la cámara anterior, primero la desmonté y después con esta herramienta saqué esta parte, quedó la parte que se pega. Solo quería mostrarles que estuve tratando de hacerlo con los dedos, no pude. Pero con esta herramienta que venden en el Jumbo, que es como una Gillette gigante, sale súper fácil y casi sin dejar residuos. Hola, bueno, ya terminé la instalación. Aquí abajo quedó todo bien guardado este lado de acá. El pigtail que estaba usando para la cámara anterior lo volví a reutilizar y coloqué otro porque la caja que coloqué aquí abajo, que es la que detecta el voltaje de la batería y o deja la cámara habilitada en modo parking por 6 hasta 72 horas y al infinito, y necesita un cable conectado siempre a la batería y otro a la llave. Esa pega quedó bien hecha. Encontré que quedó mucho bulto acá por la forma en que existe el conector, pero bueno, quedó bien escondido ahí, no molesta.
Ahí quedó la cámara. Y esa es la cámara antigua. Lo que sí voy a aprovechar, que la cámara nueva venía con una tarjeta micro SD de 16 GB y esta es de 32. Hay que hacer el cambio y al momento de encender la cámara hay que presionar el botón de Wi-Fi por más de 10 segundos para que la formatee. Les voy a mostrar la aplicación. No sé si se puede ver, pero ahí prendieron los dos LED y la LED Wi-Fi del equipo. El Wi-Fi se puede habilitar o configurar para que prenda automático o no. Además, como está oculta detrás del retrovisor, todo lo que sucede te lo avisa una voz, puede ser inglés, español, alemán, hay varios idiomas. Le voy a mostrar la aplicación en mi celular. Bueno, toda la basura que dejé. Como pueden ver, quedó bien escondido el cable y la cámara de atrás también quedó impeque. La cámara por defecto figura en Wi-Fi con el modelo de la cámara. Yo se lo cambié en las configuraciones, eso se hace después, junto con la aplicación que pueden descargar de la App Store de Google. Ahí está la cámara y como pueden ver los archivos de la cámara delantera y la cámara trasera están indicados, también uno puede ver la vista en tiempo real. Esa es la parte de adelante. Esa es la parte de atrás. Impeque. Bueno, y de aquí se pueden descargar las cosas del teléfono, también se puede sacar la micro SD card para subir las cosas. Sin embargo, esta cámara es la versión cloud, la versión barata, o sea, gratis, permite subir algunas imágenes, lo que sí utiliza el plan de datos del teléfono porque la cámara no tiene plan de datos. Pueden ver un video o si quieren lo pueden descargar. Como estaba estacionado, no hay mucho que ver. Pero eso es Full HD adelante, HD atrás. Esta marca es como el Mercedes-Benz de las cámaras, es coreana, de las cámaras de auto. Estoy bastante contento con la compra, especialmente que salió barato a través de Mastrop. Y eso es. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.